¿Y por qué estoy aquí en Jurutepeque? Hoy en la tarde hay un desfile y es un desfile de carretas típicas donde van varias reinas de distintas colonias y barrios. Así que vamos a ver qué tal está este videito, vamos a ver qué tal está este desfile que dicen que es bastante grande, bastante afamado por los de Jurutepeque. Así que démosle con todo. ¿Qué onda, mi gente? Yo soy Pablito SV y bienvenidos a un nuevo video. Bueno, amigos, ahorita va empezando este bonito desfile. Ahí están los cohetes. Así que aquí continuamos y vienen las autoridades de este bonito desfile con la reina saliente Alexia. Y pues miren este carro, uff, quienes no se acuerdan de este carrito. Un saludo para aquí, por favor. ¿Qué tal se siente ya después de tanto representar al municipio de Cojute? ¿Cómo se siente usted? Comenzamos de esa manera en la tarde donde se presentan las carretas típicas. Cojute. Muchas gracias. Y aquí están las autoridades municipales de este bonito desfile típico de Jurutepeque, amigos. Comenzamos de esta manera. Así que aquí continuamos. Ya se viene la tabla, tenemos la guía de la fórmula. Se vienen los payasos musicales. Estamos ya disfrutando de lo mejor de la mejor. Las chicas típicas. Acojar, miren amigos, viene a acojar con mucha potencia en este bonito desfile típico, en este desfile de carretas típicos. Miren, aquí está el equipo de Acojar de RL. Así que ahí vamos con bonito desfile, por supuesto, gracias a bonito fiesta patronal. Recuerden la invitación para que nos puedan visitar en nuestra agencia acá en Jurutepeque. Pues si no hay donde perderse, bien costado de el centro de acá de Jurutepeque. Pues ustedes, miren amigos, miren las malabaristas, miren las malabaristas. Miren. Y los monociclos. Y miren, aquí vienen los personajes de la pantalla chica, el Chavo del Ocho, la Chilindrina, Kiko y Niña Florinda, miren. ¡Hey! Así que vamos. Así es, correcto. El día sábado de 8 de la mañana. ¡Hey, hey, hey! Eso, malo. ¡Hey, el Don Barriga, miren! ¡Saludos, Don Barriga! Llevamos a Kiko, ¡ey, Don Ramón! ¡Saludos! Y al profesor Girafales por allá, miren. Y aquí a los payasos musicales. ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Woo, woo, 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 woo! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Vamos, vamos, vamos!
aquí continuamos. De carretas típicas solo en Cojutepeque. Así que aquí vamos caminando hacia las demás carretas que podemos observar. Y miren cuánta gente se ha venido. Esto es el inicio, amigos. Esto es el inicio de este recorrido. Y miren, aquí vienen unas personas con sus vestidos típicos. Y pues está súper bonito. Miren, aquí viene la primera carroza, amigos. Miren, amigos, la primera carroza, ve. Con los meros toros ahí, ve. Y aquí los vestidos típicos, miren, amigos, para todos ustedes que pues representan a El Salvador, y los que no son de El Salvador traen aquí los trajes típicos, miren. Y por aquí podemos ver otra carroza más. Creo que del otro lado. ¿Pudiera decir a qué comité o a qué barrio representa? Yo represento al adulto mayor. ¿Y qué tal se siente en estas fiestas? Ay, me siento gozosa porque, pues sí, por haberla elegido. Bueno, y un saludo a todo el pueblo salvadoreño. Un saludo a todo el pueblo que me ve. Gracias. Así que aquí continuamos y miren, esto apenas comienza, amigos. ¡Hey! Y aquí viene otra carroza, amigos. Es un desfile bastante tradicional de aquí, de Cojutepeque. ¿De qué barrio es? Represento a los empleados municipales. Ah, muchas gracias, y pues es un gusto para nosotros estar aquí desde Sensutepeque hasta Cojute. Bueno, pues saludos hasta Sensutepeque y espero que disfruten las fiestas patronales de Cojutepeque. Muchas gracias. Así que aquí continuamos con otra reina y miren, esa le vamos a preguntar de qué barrio es y que nos cuente un poco su experiencia. ¿De qué barrio o a quién representa? Yo represento las escuelas municipales de los deportes. Muchas gracias y espero a todas las personas que están aquí en Cojutepeque que se la pasen de lo mejor. Muchas gracias por visitarnos. Así que aquí continuamos viendo las carrozas, miren. Les estamos haciendo una pequeña entrevista porque van de paso, así que para los que puedan apreciar un poco sobre estas carrozas, están súper bonitas. ¿A qué barrio o a qué comité pertenece usted? Reina de Turismo. ¿Y qué tal se siente estar en estas bonitas fiestas de Cojutepeque, en este bonito desfile de carretas típicas? Es una experiencia muy bonita. ¿Y algún mensaje que le quisiera dar a todos los salvadoreños? ¿Quiere disfrutar estas fiestas patronales? ¿Su nombre? Natalia Abigail. Muchas gracias. Así que vamos a continuar por aquí. Y son varias carrozas, miren, amigos, no son poquitas, son varias. Aquí vamos a preguntarle a ella. Hola, ¿a qué barrio o a qué institución representa? A los mercados municipales.
Municipales de Cojutepeque. ¿Qué tal? ¿Se siente emocionada por estar en este desfile de Cojutepeque? Muy alegre por haber estado participando en esto y darme la oportunidad al señor alcalde de ser una de las reinas de las fiestas en Erina. Muchas gracias. ¿Verdad? ¿Su nombre? Juliana Ramírez. Gracias. Así que aquí continuamos, amigos. Miren cómo está. Power de Blues and Lights y con el sabor de la cumbia, Batarecos All-Star. Por aquí podemos ver a otra carroza y pues miren, esta es con un típico, con un vestido típico y pues está súper, súper bonito, súper genial. Le vamos a preguntar aquí, disculpe, ¿a qué barrio, a qué institución representa? Represento al Comité Local Deportivo. ¿Y qué tal se siente por haber estado en estas bonitas fiestas patronales de Cojutepeque? Me siento bien, feliz, contenta con poder gozarme con el pueblo salvadoreño. Muchas gracias por esa pequeña entrevista. ¿Y su nombre? Mi nombre es Heichel. Muchas gracias. Así que aquí vamos a continuar viendo, y miren amigos, en esta parte de aquí podemos ver también otras carrozas y vamos a preguntar por aquí, ¿a qué institución o a qué barrio representa? A la comunidad Lomas de San Benito. ¿Y qué tal se siente al estar representando este bonito y bello verdad, colonia? Muy contenta, algo nerviosa porque es mi primera vez participando y no sé, pues una gran alegría para mí de estar participando en esta fiesta. Muchas gracias. Así que aquí poco a poco vamos dando inicio a este recorrido con estas pequeñas entrevistas a las reinas de cada municipio. ¿Nos pudiera decir a quién representa y a qué colonia? ¿Y qué tal se siente al estar en las fiestas patronales de Cojutepeque representando a su colonia? Pues muy contenta ya que es una experiencia grande que cada uno de nosotros vivimos, pues es una tarde llena de emoción, de nervios y de muchas sensaciones que solo sabemos cómo nos vamos cada una de nosotras. Muchas gracias. ¿Su nombre? Tatiana Primera. Tatiana Primera, así que muchas gracias, Tatiana. ¿Nos puede decir a qué barrio o a qué institución usted representa? Yo orgullosamente represento al carnaval. Bueno, ¿y qué tal se siente en estas bonitas fiestas de este bonito desfile de carretas típicas? Muchas gracias. Así que por aquí vamos, amigos, vamos caminando, ¿verdad? Y pues por aquí nos encontramos a otra. Hola, ¿a quién representa usted? Con orgullo represento a la colonia del Huerto. ¿Qué nos pudiera decir un poco sobre qué tal las fiestas patronales de Cojutepeque? Primeramente darle gracias a Dios por estar aquí. Segundo, pues que cada uno de nosotros disfrutemos nuestra fiesta. Muchas gracias. Bueno. Así que aquí vamos poco a poco continuando y dando esas pequeñas entrevistas. ¿Nos pudiera decir a quién representa? A la colonia San Antonio 2. ¿Y qué tal se siente en estas fiestas patronales de Cojutepeque? Feliz y orgullosa de representar una colonia tan bonita. ¿Y qué tal está viviendo esa experiencia? ¿Es su primera vez? Sí, es la primera vez y es una experiencia inolvidable que solo se vive una vez. Gracias. Así que aquí vamos. Miren amigos. Aquí vamos poco a poco recorriendo este bonito desfile.
Tenemos ese espacio todavía de Barrio San Nicolás, por supuesto, donde puedes encontrar. Miren, aquí vienen unas señoras. Una cuadra antes de lo que es el Palacio de la Cerámica, y estamos ubicados. Visita los Fashion Dream Stephanie. Las mejores marcas, la mejor variedad de ropa para dama y caballeros. Por aquí podemos ver a unas señoritas con sus trajes típicos. ¿Y qué tal se sienten estar en este bonito desfile? Pues muy feliz de estar aquí y participar en este hermoso evento. Muchas gracias. Y así es como continuamos, amigos, por aquí en este desfile típico de las carretas, amigos. Miren, amigos, ese tractor. Vamos a ver si lo podemos agarrar del otro lado. Miren. Si se fijan, la mayoría de personajes es de personas están vestidas de trajes típicos o de inditos. Miren, amigos. Así que aquí continuamos con este bonito recorrido. Miren, aquí viene Cruz Roja Salvadoreña. We'll be right back.
Muchas gracias por haber visto este video. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y nos vemos hasta la próxima con Pablito SV.